Este proyecto de resolución y la resolución de ser adoptada constituye un hecho histórico por varias razones. Primero, porque este tipo de temas eran prácticamente vetados de tratamiento en la Asamblea General, porque se pretendía que solamente el Fondo Monetario Internacional o el Club de París, allá donde los desarrollados tienen el control de las decisiones, sean los escenarios para discutir los temas financieros. Segundo, porque de ser adoptada esta resolución va a marcar un antes y un después, no solo en el trabajo de la Asamblea General, sino en los procesos de reestructuración de la deuda soberana, porque esta resolución no es declarativa ni enunciativa, sino lanza un proceso para el establecimiento de un marco jurídico multilateral de reestructuración de la deuda soberana. Y por supuesto, este hecho nos va a permitir revitalizar el rol de las Naciones Unidas, el rol de la Asamblea General, y creemos que va a tener implicaciones en muchos escenarios. Va a acelerar el proceso de reforma del Fondo Monetario Internacional, va a acelerar este proceso tan importante para los países en desarrollo que tiene que ver con la deuda soberana, porque este no es un tema estrictamente o solamente financiero, no es un tema que solamente puede ser interpretado en ese marco, sino que, por supuesto, el sistema financiero está vinculado a las posibilidades o no de desarrollo de un país, las posibilidades de crecimiento de un país e íntimamente vinculado a los derechos económicos y sociales.